pero sí, a veces no la hace tal. Estas pruebas que estamos realizando en este momento van dirigidas a los cursos de aeronáutica, a las especies de aeronáuticas que está requiriendo el sector ahora en este momento bastante gente. Entonces, en concreto, es la especialidad de montador de estructuras de aeronaves, que es la certificación que estamos haciendo ahora. Aquellas personas que han estado durante estos últimos meses o estos últimos años cursando una formación específica ocupacional para hasta 9 especialidades distintas relacionadas con el mundo de la aeronáutica, que puedan tener una certificación que a las empresas del sector les sirva como garantía de que ya han adquirido un nivel suficiente como para poder incorporarse a sus empresas. Lo importante que habría que destacar de este curso es el gran porcentaje de personas que luego se colocan y se incorporan al mercado laboral. Lo más importante de hacer este tipo de cursos es que una vez que lo acaban y tienen su certificado, se incorpora enseguida al mercado laboral, y el porcentaje que nos han dicho ronda el 80% de las personas que acaban este curso. Hay 46 alumnos, me parece, ya certificados, de los cuales 33 ya están insertados, les van insertando poco a poco porque van pasando por una serie de entrevistas. Y mira, de ellos más de 20 son del centro de Leganés. Decirte que eso quiere decir que la formación que se está dando en el centro pues es de alta calidad. Esto es el éxito de la colaboración entre la administración y las empresas para hacer una formación a medida de las necesidades del sector y también dar un estándar de calidad suficiente como para que las empresas con esos certificados les puedan admitir en sus compañías, ¿no?, para incorporarse a trabajar. En una situación de crisis como la que estamos viviendo, la colaboración público-privada con ADS o otras empresas que estén haciendo es importantísima, y lo que estamos haciendo es que la gente se prepare con las necesidades reales del mercado laboral. Es decir, no hacen un curso y luego ven dónde pueden trabajar, sino ya la propia empresa realiza un curso adaptado a sus necesidades, a las necesidades de la empresa, con lo cual la adaptabilidad de este empleado a la empresa es inmediata. Es la cualificación media que requieren las empresas ahora mismo, sin sobrevalorar y sin tener una cualificación que sobre por todos lados. Es la cualificación adecuada. Se requiere una formación profesional de mecánica para entrar en los cursos y de otras familias profesionales también. La Comunidad de Madrid está resistiendo mejor que otras comunidades la crisis, aunque la situación no es buena, obviamente, pero estamos a 6 puntos de distancia en cuanto a paro registrado con respecto a la media nacional.